Hola, buenos días. Yo me llamo Estefan, yo soy el dueño de la marca Don Esteban Jamones, que vendemos en todo Centroamérica, Caribe y Colombia, en las tiendas Pricemas únicamente. Hoy en día lo que vamos a hacer es presentarle a ustedes lo que todo el mundo está esperando, cómo se abre, cómo se arma la tablita, el cuchillo que viene con el jamón serrano de la pata entera, y ustedes van a ver cómo se limpia, cómo se corta y cómo se consume al día a día. Listo, después de abrir la caja, entonces, ¿qué tenemos en esta caja? Tenemos un set que lleva la tablita, el cuchillo para cortar el jamón, el soporte que va a ir aquí para tener el jamón y aquí para agarrar y poner su jamón también, y aquí todos los tornillos para llevar, y viene naturalmente, viene este jamón entero que vamos ahora a empezar a armar y disfrutar. Listo, entonces cuando ya lo tienen armado así, entonces vamos a hacer una vueltita para ver cómo lo hicimos. Aquí pueden ver que ponemos todas las cosas aquí. Y aquí vemos los dos tornillos aquí. Y después tiene la tablita lista para poner el jamón encima. Ok, listo. Sacamos todo entonces. Quitamos la funda. Y aquí tenemos entonces un jamón serrano que viene, una ventaja muy importante para ustedes, que viene al vacío con un año de caducidad. Lo que significa es que todo lo que son hoteles, restaurantes, ustedes tienen boda en 5 meses, lo pueden comprar ya en la temporada de Navidad, porque después se acaba al final de diciembre. Listo, entonces vamos a abrirlo. Mira cómo se ve lindo este jamón. Mira, para que ustedes sepan siempre, si quieren aprovechar la parte más jugosa del jamón, hay que siempre poner la pezuña más arriba. Entonces vamos a armarlo ahorita. Hay que colocarlo bien para que no se mueve. Quitamos la protección y vamos aquí armando y cerrando la pata con esto. ¡Listo! Como ustedes pueden ver, la pata ya está armada, y entonces lo que vamos a hacer ahora es un tutorial de cómo se limpia y se corta una pata de un jamón serrano de la marca Don Esteban. Entonces, ¿quién mejor que nuestro chef Fran Martínez, que viene directamente de España, que nos va a enseñar a nosotros lo que todo el mundo está esperando, es cómo hacemos ahora para limpiar esta pata y cortarla como un chef famoso, a disfrutar y a degustar? Para mí es un gusto estar aquí y poderle explicar cómo se limpia y se corta este jamón serrano de Don Esteban. Para ello necesitaremos dos cuchillos, uno de hoja ancha y resistente para poder limpiar la pieza adecuadamente, y el segundo, un cuchillo de hoja larga y flexible, como este que tenemos aquí. Como todo jamón, debemos saber que cuenta con diferentes partes, diferentes sabores. Tenemos caña, maza, punta y babilla. Ahora procederemos a la limpieza de este jamón. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a empezar entonces a 2 dedos del codillo y vamos a hacer un corte de 45 grados a nivel del jarete, y vamos a después seguir en la parte de arriba. Tal cual vemos en este jamón, con la pezuña hacia arriba, empezaremos por limpiar la parte superior del jamón, lo que denominamos maza, la parte más fresca y jugosa de nuestra pieza. Entonces vamos a empezar con la parte de arriba primero. Como ustedes lo pueden ver, poco a poco vamos a quitar y poniendo la piel en un platito, porque que se recuerden que no botan la piel, porque vamos a hablar un poco más tarde lo que vamos a hacer con la piel. Recuerden, teniendo nuestra pezuña hacia arriba, nuestra parte más jugosa y fresca será la maza. Y que por favor se recuerden que solamente limpian la parte que van a consumir para permitir de guardar siempre la carne bien jugosa adentro. Y usted tiene que recordarse siempre, ¿no? Este cerdo no es un cerdo fresco, no es un cerdo ahumado, es un cerdo curado, y tenemos que estar bien cuidado en esta parte curada, porque esto es una denominación de origen que se llama serrano. ¿Qué significa serrano? Serrano es, tiene que ser mínimo 10 meses de curación, con un tipo de cerdo específico, con un tipo de comida específica que le da la denominación a este tipo de jamón de serrano. Entonces, ustedes vieron como ya el jamón está bien preparado, bien cortado, bien limpiado.
y ahora usted puede empezar a cortar. Pero lo que vamos a ver rapidito es recordarse siempre, cortan únicamente esta parte, no van más arriba, más abajo, para guardar solamente y consumir lo que usted viene a ir poco a poco, yendo de la derecha a la izquierda. Ahora, ustedes pueden ver que nos quedamos con un par de pedacitos que están aquí, y lo que nosotros podemos hacer para no que se eche a perder, ustedes pueden ponerlo, por ejemplo, en una sopa para dar un sabor, pero claro, ustedes no lo comen después porque ustedes saben que es la piel, lo corten más de afuera de un jamón, pero eso se utiliza mucho, dependiendo de la cultura de uno, en una sopa para dar un sabor a la sopa y después lo quitan de la sopa. O otro uso dependiendo de cada cultura. Si ustedes no utilizan la carne, que no se puede poner o dejar a sí mismo al aire libre, porque ¿qué va a hacer la reacción natural? La carne se va a secar. Esta carne tiene siempre que estar jugosa en un ambiente que sea un poquitito húmedo, un poquitito de temperatura controlada ambiente. Que se acuerdan bien, no ponerlo en la nevera porque si no todo se va a secar.